Papi, ¿tú me quieres más que a ninguna? Claro, mami. O sea, que quieres a otras también. No. ¿Y por qué me comparas con otras? Con nadie, a ti sola. Entonces, soy única. Sí. ¿Y por qué en vez de decirme que soy única, me empiezas a comparar con otras y me dices que me quieres como a ninguna? Oye, me vas a volver loco, eso me lo preguntaste tú. Roberto, ¿no te parece que mi amiga Yaima se ha pasado con los senos? Sí, ¿no? ¿O no? Bueno, yo tengo mi opinión propia. Para mí se las ha puesto muy grandes, son como muy vulgares, ¿no? O sea, no sé, parece una actriz porno. Lo que tú digas, mi amor. Pero a ver, ¿tú no tienes tu opinión? Contesta. No sé, para mí están hechas para la lujuria por gusto, Roberto. Yo cada vez que la veo es que le falta esto para que se le salgan los pezones. Es que ahora mismo no caigo quién es ella, ¿no? ¿Cómo no vas a saber quién es Yaima? Si tú eres el encargado de comprar el pan y ella es la de la panadería. Y va 5 veces al día, Roberto, tienes que saber quién es. ¡Ah! ¡Yaima! ¡Ya! 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 Bueno, entonces, ¿qué? Son horribles, ¿no? Importante, sí. No, vende, vende, vende todo, pero todo, estamos vendiendo dinero. Hello, no, good morning, ¿tú has visto a la hora que es? Ya es por la tarde, me imagino. Vaya, yo quiero pensar que la has pasado muy bien para cogértela hasta esta hora. Y ya no empieces con tus preguntas trampa, que me las sé casi todas, ¿eh? Y sí, me la he pasado muy bien. Sí. Hoy sé dónde me tengo que dormir en el sofá. Así que mira, te dejo el campo libre y desaparécete. Pues muy bien, me alegro mucho. ¡Sabiondo! ¡Ah! ¡Estúpido!